Ahí viene el Iván, mira, muy contento, don Pecho. Ya nos conoce, ¿no? Ya nos conoce. Su sonrisa. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido, Reyes? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Todo bien y usted? Bien, ¿el Pachito? ¿Qué dice? Ahí en el... ¿Ver que andaba para el otro lado? No, no, la otra semana me voy. ¿A la semana? El martes me voy. ¿Y doña Rita cómo sigue? Ahí viene, ya parece que ya se libró. ¿Ya le quitó la diarrea? Ya está un poquito, güey, ya. ¿Qué ando buscando, Iván? ¿Tu juguito? Juguito, pues, mira. Sí, mira. ¿Qué ojo, Iván? Le traigo un apoyo que le envía Gabriela Campos Garcés de Kent, desde Washington, Don Reyes. Le manda 1,000 pesos, aquí está. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela, aquí están 500 y 500 son 1,000. Doña Rita, ¿cómo sigue? ¿Cómo están? ¿Bien y usted? También, bien, gracias a Dios. ¿Ya se alivió un poco? Pues ya, ya, gracias a Dios. La otra vez que vine... Está mala el estómago. Sí, me dijo. No había dormido en toda la noche. Pachito, ¿y déjame un poco? ¿Quieres un café? Siéntese. ¿Un café? ¿Sí? ¿Ya le gustó, no? Sí, no, bien, la noche. ¿Mande? No, bien, toda la noche, ah, por otro día... La ya durmiendo casi. A ver. ¿Sí? Es que con el... Hay que con este, el maco, ¿no? Con el niño. Grito. Ajá. No dormemos porque... Le entran nervios en la noche, pues no. Así no dormemos con él. Y para allá, ¿cómo está, Vero? Bien, anda para Hermosillo. Mañana viene. Ahorita viene de Tepupa. Sí. Sí, ya llegó aquí a lo último. Me dijeron que había llevado a este Benito el otro día, el machillo. Ah, sí, el lunes lo llevé. Sí. Me acompañó don Pancho también. Sí. No me acuerdo quién me dijo. Por así. Y fíjate que ahorita acaban de ir unas primas mías. Sí. La conoces, a Panchita Silva. Ah. Y su hermana Tere Silva. Ahí están en su casa. Y si viene Fabián, ay, te van a ver a Fabián, dice, que para verlo de un guaji, que no sé qué me dijo. ¿Guaji? Sí. Ah, creo que sí me comentó. De que cuando bailó la matacina aquí, sí, el 3 de mayo. Dice que los bailó y yo no, ni cuenta me di, yo pues yo ando hasta el bocado. Ajá. Ni cuenta me di, y tanto que los bailé antes. ¿Lo bailó mucho, doña Rita? Para estar soltera. Nos bailamos todos los años aquí. ¿Regaló? ¿Y don Pancho regaló? Sí. ¿Te gustaba bailar los matachines entonces, señorita? Uy, me encantaba. Aquí una señora ya se murió por ese tiempo. Ella nos preparaba antes, pues, antes del 3 de mayo. Y hay fotos de nosotros, pero como la señora se murió y no vive nadie ahí en la casa, las hijas están ahí. Pero no, no. Se quedan las fotos ahí, uh-huh, en la casa de ella. De los señores que nos enseñaba a bailar. Ya me conoce el Iván, ¿no? Ya me conoce. Ah, cuando, sí, llego, el lobo nos carrera y me abre la puerta. Ah, sí, sí, ya se lo conoce. Milagro que no te vio cuando pasaste, porque le iba aquí afuera. ¿Quién le decía? Fabiana. Ya me conoce bien, ¿no? Qué bueno. Gabriela. Y el regalo. Mande. Gabriela Campos Garcés, desde Washington. Muchas gracias, Gabriela. Oh, no. Sí, este. El otro día fui con el Pinto a cortar verdolagas allá al pueblo. Cerquita de la iglesia, ¿era, no? Sí. Ahí encontramos. ¿Y hallaron? Sí. Batallamos, pero sí encontramos al último. Sí. Ya no hallábamos. Y luego ya. Muy buena. Pura salud. Oiga, don Reyes, ¿está subiendo la presa, no? Está subiendo, ya viene muy recio. ¿Sí, no?
Porque yo fui al muelle, ese antier fui. Y se mira que sí. Ya subió. Ojalá que suba, porque pobre gente que vienen... De San Pedro, ¿no? Sí, gastazo de gasolina para los carros, las lanchas y todo eso. Y ver las avenidas hasta acá. Entonces, ¿sí viene fuerte subiendo? Sí, viene subiendo mucho. Como dicen, ojalá que llegue al muelle, pues. De perdido, ¿no? Sí, ya el muelle ya pueden subir esas lanchas para allá, pues. Sí, qué bueno. Que siga lloviendo, pero no quiere llover, pues. No quiere, pues. Pero en otras partes está lloviendo mucho. El otro día que vine, ¿se acuerda que venía muy bonito? Pero ya me voy, dije, sí. Y no llovió. Muy bonito venía y ya no quiere nada, ya. Y para trozar el pasto, porque lo trozo a uno ahorita. Voy a crecer. No, es que está igual al ratito, pues. Sí. Necesita que ya... ¿Y el bledo qué rápido espigó, no? No, de volada, de barrio luego. No puede ni andar. Ahí venía el señor, ese ya todo montado ahí también. Ay, dice la pancha mi prima. Cuando vengas, Fabián, mándame un saludo, dice, para que me vean mis hijas. Mándeselo, pues lo van a ver, mire. Ah, sí, voy a mandar un saludo, Fabián. Sí, mándelo. A mi prima Francisca Silva. Y a mi prima Teresita Silva. ¿Ahí viene el Hermosillo? Sí, viene el Hermosillo, pero ahorita aquí están. Ah, ok. Muy bien, pues, está bueno, pues, qué bueno que le mandaron ese dinero. Gabriela Campos Garcés. Gracias a la... Dios lo bendiga y todo el tiempo vamos a rogar por él. Muy bien. Y a ti también, bueno. Y a ti también y a todos los que nos han ayudado mucho. Muy bien. ¿Qué más está pendiente? Gracias.